Socorro, no sé por qué no salta el tráiler, pero bueno, buenas noches. Bienvenido a Dramalán, jueves noche de cine coreano. Programa 200 y algo, y aquí seguimos sin poder poner el tráiler. Pero bueno, tenemos a Living Hugh de fondo, entonces, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Para qué queréis el tráiler de intro del programa estando Living Hugh ahí entre Joana y yo? No hace falta, ¿verdad, Yuki? Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que el programa está tan emocionado que él mismo se salta el trailer porque quiere ya comenzar a hablar y a ver al rey, y que pues con la imagen de él es más que suficiente, o sea, no necesitamos nada más sino tenerlo él ahí, como a mí, con solamente verlo en pantalla ya me ilumina la vida y me llena todo, no importa lo que haga, si es un profesor novato enamorado de su alumna, un ladrón vestido de cuero en plena Manchuria, un policía venido a menos detrás de un psicópata o un hombre de familia arruinado y ay, que toma una decisión bastante, bastante complicada y comienza a moverse en dos mundos. Sí, bastante drástica, diría yo. Bueno, hay que decir que hoy vamos a hablar de A Single Rider, de Living Hume, y sí, es de Living Hume y ya, porque esta película es para él. Y ya, ya está. Y el que quiera ver otra cosa, que no se la ponga. El que quiera ver a Living Hume, que se la ponga. 1 hora y 37 minutos de Living Hume para disfrutarlo, para tenerlo en pantalla, para sufrirlo, para sentirlo, para adorarlo, para todo absolutamente. Y a partir de ahora, spoilers. Dejo 10 segundos de cortesía entre medias para que alguien le pueda dar al pause. Pero esta película, a partir de ahora, va a tener spoilers porque me he quedado loquísima. Por favor, vamos a ver, vamos a ver. Joana, que tú sabes que esta película la había visto más veces, pero yo que no la había visto antes, y yo que ni me leo la sinopsis, porque digo, si la ha puesto Joana es que está bien, entonces ni la sinopsis me la ve, digo, hasta que yo me vea la película y me pego el hostión, es de lente, pues niña, que resulta que se ha muerto el hombre, y yo aquí, estamos aquí tan tranquila. Eso fue lo que me fascinó de la primera vez que la vi, porque para mí apuntaba todo, menos a lo que terminó siendo. Tal vez porque uno se enfoca mucho en la historia y no se da cuenta como esos detalles, como el que no tenga maleta, como el que permanece con la misma ropa, como el que no lo veamos lo normal de un ser humano, comer, dormir, pataquín, patacán. Si no estamos tan concentrados en lo que él está viviendo y en ese juzgamiento que está haciendo hacia su esposa y en ese juzgamiento que hace a sí mismo, hasta el pobre vecino cala ahí, entonces no nos estamos dando cuenta de esos detalles y oh my God, cuando se destapa la olla hacia el final y estamos viendo cómo él pues ya se dio cuenta la decisión que tomó, las consecuencias, la chica que lo acompaña y uno dice, ah, chichi, hasta el perro y yo, no, por favor, chichi, no. Entonces sí, nos parte el corazón, pero así, sí. Chichi te da la pista definitiva, la verdad, es que hay que decir que cuando estás viendo a Single Rider estás tan ensimismada en lo que está pasando en la película y en este buen señor, que yo es verdad que durante un rato me preguntaba, mira, va con la misma ropa, pero no pasa nada, porque ¿cuántos actores y cuántas protagonistas no van con la misma ropa todo el puñetero rato? Digo, pues este señor se lava los calzoncillos por la noche mientras estaba allí en el albergue. Y tiene la puesta olímpica por la mañana, porque otra cosa no se me ha pasado por la cabeza, la verdad. Pero luego he pensado, uy, pero si a la criatura esa le habían dado un palo tremendo y estaba muertecica en el suelo. Pero claro, tampoco se veía muy bien y estaba oscuro. Digo, para lo mejor, como ha llegado tambaleándose, se ha escapado. Se ha escapado, la saca al otro. Digo, venga, va, hasta ahí normal. Todo ok. Claro, luego cuando sabes lo que sabes, te vuelves, ¿no? Te vienes pupupu, te vienes hacia atrás y dices, me cago en todo. Pero con chichi ya, chichi malamente. Porque cuando el niño está pintando lo de chichi, el chichi no aparece, pero chichi en verdad está vivo y tú lo estás viendo mal. Ahí algo está. Ahí hay un mundo cruzado. Muy, muy extraño. Entonces pasan cosas que dices tú, venga, las chicas estas, la han drogado, la han pegado un palo, ahora se ha levantado, se ha escapado, va, uno. Pero claro, yo no pensaba, como este hombre hablaba con la vecina loca, pero resulta que la vecina loca también está muerta. ¿Cómo le grabó hablar? Sí, la vecina también estaba muerta porque es una señora a la que tú no ves en las actividades normales de vecina, eso, de entrar y salir de la casa, sino estar afuera de la casa sentada en una silla, y es muy raro también, como siempre expectante, pero nunca va y habla con la esposa de él o al vecino diciéndole, pero mire, es que hay un tipo como raro que todo el tiempo está mirando hacia la casa, no sé qué, un aviso a la policía, nada.
También me dejaba como muy fuera de base esa primera vez que la vi, cuando él llega a hablar con la esposa del vecino que está en la clínica. Y yo, bueno, pero la señora es como muy abierta a esa posibilidad de que su esposo, obviamente ya lleva mucho tiempo hospitalizada, y que su esposo esté como sintiendo algo por alguien más, y así se lo expresa. Bueno, tienen como una conversación muy adulta y madura con Lee Byung-hun, que él mismo queda muy sorprendido. Bueno, pues estamos entre adultos, ok, hay que saber cómo llevar la vida y las cosas. Pero sí, eso es lo maravilloso, creo que de esta película, y es cómo te va la historia llevando, y uno inocente como el corderito al matadero, y saca sonapan. Ya cuando se viene el final y la explicación de todo, ya uno no sabe ni qué es lo que es peor, si lo que pasa con la señora que está en coma, si es la vecina, si es el personaje de Lee Byung-hun, si es la chica, si es el perro. ¡Oh, Dios! Sí, además, luego te encuentras con el señor, es que lo que está diciendo, claro, lo que está diciendo Yuki, la mujer de este señor en coma. Yo pensaba que esa señora, como tú decías, estaba manteniendo una conversación sensata con alguien, pero luego pensaba yo, vamos a ver. Esta criatura se ha metido hasta la cocina del hospital, literal. Nadie ha dicho nada a esa criaturica. Ha pasado por delante del novio de la esposa, de patatín, de patatán, y tú dices, mira, es que esto no es sano. Este señor no es un ninja. Pero claro, no caes. Es que yo lo que más me fascina después de haberla terminado, porque la he visto hasta mediodía, y yo decía, ¿cómo puede ser que yo no haya visto todas las señales? Si esto es que haz así todo el rato. Y yo todo el rato pensando, este hombre pobre tico, qué lástima. En verdad, yo pensaba que se iba a suicidar cuando ha empezado con las pastillas y tal, pero luego cuando saca el pasaporte he dicho, coño, no, venga, va, que se va a vivir la vida, va a intentarlo una última vez. Resulta que no, que la segunda vez no iba a haber oportunidad, pero que no, es que da igual, hay muchísimas señales, y yo lo siento mucho, pero no me creo a nadie que diga que ha adivinado esta película a la primera, sin haber leído nada. Es imposible, está muy bien hecha como para que alguien le adivine. He visto poca gente comentando de ella, la verdad creo que con Jorge y con Mike son como los únicos que yo he escuchado que ya la han visto. Y tuvieron la misma sensación, no era de adivinar, no es más, es que tú no encuentras sinopsis donde te digan algo de la película, simplemente dicen un hombre de negocios que se arruina, su familia está lejos, hay una chica desaparecida, cosas como muy zafadas, pero nunca relacionan nada con lo que termina siendo la explicación de todo. No hay mayor información de la película tampoco, en las referencias que uno encuentra del actor, no de las más conocidas, pese a que es relativamente actual, digámoslo así, porque es del 2017, o sea, 5 o 6 años han pasado, y ya es, obviamente era es un actor reconocido para ese momento, pero no es de las que más se mencionan, así que eso es lo maravilloso, y por eso el martes yo decía, no digo nada, porque lo estupendo de esta película es darle play y dejarse llevar y sorprenderse. Y ya, no quería decir absolutamente nada, ni por qué la había escogido, si era por la temática, por los actores, por lo que fuese, aunque se relacionaba con varias cosillas de lo que tratamos el martes, pero es eso, esta película es, sí, es difícil, yo creo que uno no se puede, se puede hacer preguntas, como lo anotas, pero que tú digas, ah, sí, ya sé por dónde va esto. No. Es que si lo piensas, dices, en cuanto me digan algo sobre esto ya me han jodido la película entera. Es de esas películas que dice, necesito verla sin que nadie me diga absolutamente nada, sin que nadie me spoilee, porque la es como la disfrutas de verdad. Al final, Jaime me preguntaba al mediodía, pero ¿qué estás viendo? Y yo, pues la peli de esta noche, ¿no? Que es un drama. Le he dicho, un drama familiar. No, porque claro, estaba justo al principio y le he dicho, pues coño, un dramón, porque ¿qué? Esta criatura ha arruinado a medio país y tiene a su familia lejos. Pues un dramón familiar como la copa de un pino, ¿no? Pero luego la película es tantas cosas, sin darte cuenta, que me parece fascinante. Me parece fascinante cómo muestra, cómo se mete en la casa. Yo estaba pensando, este es el mayor acosador de la historia de la humanidad, porque al final es que estás invadiendo. Y estaba invadiendo la privacidad de su esposa y de su familia de una forma tremenda, pero a la vez te hacía sentir como que, pues como que no es, sí estaba mal,
pero era comprensible. No sé, era como una situación y una sensación que tiene el guión y que te ofrece continuamente a través de la interpretación de Living Hume, que dice, si es que este hombre, no, ¿qué le reprochas? No puedes reprocharle nada, se lo puedes reprochar todo, pero tu cuerpo no te pide reprocharle nada. Entonces a mí el guión me parece súper inteligente en ese aspecto. Las cámaras, cómo las mueven, cómo presentan a los personajes, cómo se introducen, me encanta y me parece atrevidísima, atrevidísima, porque como mezcla tanto el inglés, yo creo que sí. También la acogida, yo no sé cómo fue en Corea, yo no sé si tú tienes los datos, pero tuvo que ser complicada no. Porque nosotros tampoco hemos escuchado hablar tanto de ella. Y es difícil encontrarla con su en español también. No, yo encontré que la directora había recibido un premio en Corea como mejor dirección por esta película. La chica, la más joven, había recibido un premio como mejor actuación, pero no encontré como cifras de taquilla y esto, no. Entonces, sí, lo que dices, el chocar tanto, el que hablen los personajes en inglés, pese a que tienen los subtítulos en coreano, de pronto para el público coreano como tal no les es muy normal o acostumbrarse a esto, pero es entendible porque la historia se está desarrollando fuera de Corea, se desarrolla en Australia. Nos presentan es porque arranca la vida de él y porque él toma la decisión que toma, es arruinándose él y arruinando a sus clientes económicamente en Corea cuando entra como una especie de empresa dedicada a inversiones en bancarrota. Y él, cuando veía lo del pasaporte, era como está huyendo. Pues simplemente lo que va a hacer es huir. Al principio también pensaba que iba a tomar la decisión del suicidio con las pastillas y la mezcla con el licor y todo esto. Además, como esa última cena, comiendo, bueno, y esa frustración y ese agobio que se le veía en la mirada. Pero cuando empieza a buscar la dirección de su esposa, a ver las imágenes, ya cuando ves el check del tiquete aéreo, pues dices, no, simplemente va a arrancar a la loca a ver qué encuentra allá, porque siente que algo está pasando también en Australia. Ya lo ves en el aeropuerto sin maleta ni nada, y para mí era como una forma de expresar más agobio y más desespero de alguien que no piensa, simplemente actúa y arranca y llega allá. Y cuando lo estoy viendo en la casa de la esposa, para mí era como impotencia, decir, pero ¿por qué no les dice algo? Preséntese, esta pobre mujer lo llama, dígales algo, ¿a qué le tiene miedo? ¿Tiene rabia? ¿Tiene miedo? ¿Tiene vergüenza? Ok, es normal, pero por favor dígales algo. Es como esa frustración como espectador de verlo ahí caminando, pero... y la pobre familia también un tanto sufriendo por esa ausencia. Claro, es que se juega mucho. Se juega mucho con el resto de fantasmas. Vamos a decirlo claro. Es que esto es muy fuerte. Pero cuando tú empiezas a ver la película, todo sería con tu traje colocado, Living Hume con su traje allí puesto, en su empresa, la criatura. Yo de verdad, que yo estaba viendo a esa chiquilla, esa criaturica, y la indiferencia que en algunas ocasiones... No, la niña llora, chilla en mitad de la playa y nadie se gira, pero es que la puñetera humanidad es tan egoísta que no nos extraña que nadie se gire. No nos extraña. Esa es la realidad. No nos extraña que nadie cruce la calle para salvar a esta chica y cogerla, porque ya lo está haciendo este hombre. Entonces, en el momento en el que Living Hume se acerca, pues ya es como que los demás pasan. No, qué coño, es que no lo están viendo. Copón, qué lástima de mí, qué mal pensa soy. Es que de verdad que la película sí, o para echarla de comer aparte. En el momento en el que yo he averiguado eso, me quedé diciendo, unbelievable, vamos, no me lo puedo creer, que yo te destaguisa, y es que me he quedado cuajada. Hacía tanto tiempo que no me pasaba que la película tiene un 200 solo por eso. Y claro, dice Yuki, el hecho de poner el dinero en un sobre, claro, pero es que mete el dinero y en un sobrecito y lo guarda, pero yo pensaba que es que, pues yo qué sé, que iba a hacer algo o que lo iba a enviar, como ya luego no lo volvemos a ver. Me rayó mucho lo de la puerta, lo de que el vecino llamase. Claro, el vecino llama, claro, y no te coge el teléfono. Que se dejase el móvil era lo que más me extrañaba a mí, porque lo que tú dices, se va sin nada. Pero bueno, se ha dejado el móvil. Una de las cosas que más me extrañó es, ¿todavía le cae batería al móvil? Yo pensaba, qué tonta de mí, señor. Que no, ya sabrá que sin batería no te puede coger. Pero es que, yo que sé, es que han sido un cúmulo de cosas que me han sorprendido, pero muy gratamente. De estas veces que dices, te has quedado conmigo hasta el final. Está bien secuenciada, es verdaderamente bonita, a nivel de luz es una maravilla. Él corre desesperado, sonríe al ver a su familia,
llora de impotencia, llora de tristeza. Son tantos sentimientos, por eso es que esta película es para ver a Lee Min Hyun de verdad. Sí. Es esta. Es todo. Sí, es que aquí es donde yo digo con todas las letras, es un rey. Porque es que la película es él. O sea, sí, hay otros actores y actrices que por supuesto tienen que estar presentes para darle peso o más desarrollo a la historia, pero todo lo estamos viendo a través de él. Entonces son minutos y minutos de verlo solo a él y en el que no te agota. O sea, tiene que no gustarte este actor para que te agote esta película, porque no, tampoco no es monedita de oro para que le guste a todo el mundo, eso es normal. Pero si puedes ver más allá, ves la calidad de la interpretación y de por qué fue un acierto escogerlo a él para interpretar este personaje, porque puede hacerlo todo, puede mostrar ese desespero y vergüenza al inicio con lo de la bancarrota frente a los clientes. A mí esa escena, ese momento en el que está arrodillado pidiendo perdón a los clientes, y hay uno de los clientes que le da el tramacazo, que lo voltea y suena durísimo, me parece una maravilla, porque siempre, como que relativamente vemos mucho a Lee Min Hyun en papeles como de defensivo, como de más acción, algunos dramas por supuesto, pero acá es muy, muy drama, ya acabado en su casa, como arreglando sus cosas, organizando lo que le queda de vida, y ya cuando empieza ese desarrollo por la Australia, es un hombre perdido, es un hombre de negocios, adulto, pero es un hombre que está en un país extranjero y está perdido, no sabe cómo coger un autobús, no sabe cómo llegar a una dirección. Esa melancolía y la melancolía que acompaña la historia con el sonido del violín todo el tiempo, que me parece precioso, no hay que tener una banda sonora llena de canciones o de letras, sino un sonido de fondo, acompañando siempre al personaje en sus recorridos, y hasta para morirse tiene estilo este hombre, porque solamente con ese traje puesto, pues sí, o sea, a mí me deslumbra en pantalla verlo a él, y acá en esta película fue como estar encandelillada, o sea, como la mariposa que se encandelilla con el fuego, así me pongo yo con esta película. Yo sé que tú no eres fan de la querida actriz de Johnny, no, de Kong Ki-hyun, pero yo tengo que decir que a mí esta mujer en La Camelia me gustó muchísimo, pero luego no le he visto grandes actuaciones. A mí, por ejemplo, no me hace en The Master Sons, no me hace mucha gracia, en The Greatest Love tampoco. No me gusta. A mí me gustó mucho en La Camelia, también es verdad que me gusta mucho Kang Haneul. Entonces, si está Kang Haneul al lado, como que te elevas al cielo, ¿no? Junto con él, y eso. Es como que te aguantas. Esas cosas ocurren. Pero a mí me gustó mucho en La Camelia, porque me parecía que el papel, además del personaje en sí, la historia me gustó. Pero tengo que decir que aquí ella me ha sorprendido bastante, porque tiene un par de momentos, igual que tiene un par de momentos que me parecen muy planos y que no me los creo, tiene unos cuantos momentos, sobre todo ya hacia el cierre de la película, que creo que suma muchísimo. Porque en el momento en el que está engañando al marido, y esa situación a la mañana siguiente, ¿no? Ese momento me parece espectacular. Está perfecta. No me la creo en absoluto cuando está tocando el violín, por ejemplo. No le veo la intensidad, no le veo el estar, ¿no?, vinculada a un instrumento de la forma en la que se supone que un personaje como el suyo, que vas a tocar para la orquesta de Sydney, yo creo que debería de estar vinculada, ¿no? No me da esa sensación de arraigo y de ensimismamiento con el instrumento. Pero sí que tiene un par de momentos después que me gustan mucho. Me ha sorprendido gratamente, y esto no suele ocurrir en las películas coreanas, el actor extranjero. Ajá, creo que sí. Está muy, muy bien. Muy bien, de tono, de comportamiento, tiene una escena muy sólida, o sea, que se han dado cuenta de que tenían que buscar un actor y no cualquiera que pasase cruzando la puerta para grabar la película, que es lo que suele pasar. Esa es la realidad. Sí, lo que se ve en muchas actuaciones es como muy fingido el extranjero que ponen, así sea decir una línea, pero no les cuadra, y es que de verdad el que actúa es porque tiene madera para esto, porque no cualquiera puede actuar. Uy, se nos ha ido Joana. ¿Por qué se nos ha ido Joana? Dice que todo el mundo no puede actuar, pero Joana, sin ti no podemos hacer el programa. ¡Vuelve! Se la ha tenido que ir la luz, casi seguro. Estoy casi segura. Bueno, vamos a esperar un poquito, y hay que verlo totalmente. Bueno, me está diciendo Yuki por el chat que mientras yo voy a hablar de cosas que sé. Recuerdo de la Alhambra, por favor. Véase esa serie, véase en qué aspecto, Yuki, ayúdame un poquito por aquí. Porque a mí, creo que me congelé, y dice, sí, te has caído entera. No te has congelado, te has caído del Discord. A ver si consigues entrar. De nuevo.
entra y sal. Y si no, pues como toda la vida de Dios ha hecho para solucionar el problema informático en este país, apaga y enciende. Que seguro que se soluciona. Y te vuelve a conectar. Sin ningún problema. A ver lo que nos comenta. Pues yo, por ejemplo, a ver, los actores que cogieron para hacer de español son de Órdago. Pues sí, son de Órdago, eso también pasa. A ver, es que cogen actores, yo creo que es que pasa por delante, es como si me cogen a mí, que me entra la risilla floja y no sabría actuar ni tres palabras ni haciendo de mí misma. Vamos, me dicen, hazte un cameo. No, gracias, no sabría. Me quedo, vamos, no me sale ni la sonrisa que normalmente tengo en la cara. Entonces la verdad es que yo lo he agradecido mucho que el actor secundario, aquí en este caso el que hace de australiano, tengan por lo menos la calidad suficiente como para dar peso. Es que además estás actuando con Living Hume y con nuestra Camelia. Es que estamos hablando de la creme surcoreana. Es decir, que la película tiene un nivel altísimo. A mí me encanta porque ha tenido que gustarles mucho el proyecto a los dos a nivel de guión para haber cogido una película de esta chica que no tiene nada más que esto y la serie de Ana. Y la serie de Ana de este año anterior, de Bae Suzy. Entonces, si lo pensamos, estos son los proyectos que al final los actores cogen por gusto. Porque piensan, aquí puedo tener una oportunidad de hacer algo que importa. Entonces, me parece que está muy bien, muy conseguida. Me ha sorprendido mucho ver a la chiquita de Missing, porque además tiene un papel totalmente distinto. Voy a ver qué dice que Discord. Pero no te veo conectada en ningún sitio, Joana. Intenta entrar y salir de Discord. Ciérralo y ábrelo de nuevo. A ver. Se cayó. Pero yo estoy dentro. ¿Sabe que yo Discord Colombia? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver si conseguimos retomar la conexión. Si no, no pasa nada. Lo intentamos el próximo día. Hemos hablado media de la división. Siempre es bien. A ver si consigue entrar. Si no, seguimos por aquí, Joana, ¿eh? Yo si no, me tiro aquí y vamos. La media hora que nos queda de programa si tú me escribes por el chat. Me extraña mucho que puedas entrar. Intentar escribir algún tipo de mensaje. Voy a intentar llamarte yo. A ver si me dejase. A ver. Aunque se nos mueva la pantalla. Invitar. A ver. A ver si así, Joana, te dejase. Que te envía como una invitación. No sabemos muy bien qué está pasando. No pasa nada, sigo hablando de la chica de Missing. Que me ha parecido que la actuación es bastante preciso en tu película. Es que sí, siempre nos pasa algo con Living Hume, yo no sé por qué. No pasa nada, es un día hacemos un maratón y hablamos de todas las películas. Es que cuando ya las tengamos todas vistas, hablamos de todas las películas una detrás de otra. Pero la verdad que no sé por qué no te deja pasar, la verdad. Porque estando tan ricamente que se te haya caído, es una pena absoluta. Ay, ahora, ya estás entrando. Ya te veo. No pasa nada, luego recorto este trocito. ¿Me escucha? ¿Victoria? Parece que ya. ¡Ah, viva! Sí, era algo del Discord, ya le estaba echando, estaba escribiendo ya una carta a la empresa de internet para quejarme, pero no, es el Discord. Perfecto, que era muy raro que pudieras estar en un sitio y en el otro, ¿no? Ya está. ¿Sí? No pasa nada, no pasa nada, luego cortamos y pegamos. Es que Living Hume colapsa, sí, es cierto, Yuki, Living Hume colapsa todo, me lo topo yo de frente y muero yo. A ver, así. Y ya no hay Joana. Y puff, se evapora. Es súper tonto, nos hemos quedado hablando. Pero creo que estábamos hablando de los actores de extranjeros y de cómo suelen ser de palo. Y Yuki nos estaba mencionando cómo en Recuerdos de la Alhambra los españoles ni siquiera eran españoles.
Correcto, sí, hay más de un drama en el que uno ve que el que hace de gringo o de italiano o de inglés o de lo que sea son un desastre, pero acá a mí este actor también me gustaba mucho su interpretación, su vocalización, creo que tenía una buena interacción y era creíble lo que estaba mostrando, de por sí era difícil el personaje porque es un padre con una esposa a la que vemos enferma, no sabemos más y más hasta el final de lo que sucede con ella. Pero es un hombre también entraba en la soledad. Entonces tenemos a una esposa con un niño sola y a un hombre con una niña solo y lo único que tienen es la compañía mutua de los niños como amiguitos y de ellos como adultos. Entonces creo que también al mostrarnos como esa soledad de ambos, no le podemos reprochar ni al uno ni al otro lo que pueda suceder. Creo que eso también es inteligente dentro del guión, cómo nos permite empatizar como espectadores con todas las historias. Con la historia de Living Hume, con la historia de su esposa, con la historia del vecino, cómo no nos volvemos unos como señaladores de las conductas, sino más bien unas personas comprensivas respecto de por qué podrían terminar actuando así. La verdad es que es bastante curioso ver cómo se ha buscado a un actor australiano de calidad, porque cuando tú buscas a este señor, Sí. es el típico actor que tiene que ha salido en serie de televisión, que tiene la típica serie de doctores, la que tiene chorrocientos episodios, que tiene 90 episodios por ahí. Me refiero que tiene sus pinos haciendo películas, que está presente, ¿no?, en la cinematografía australiana, y es tremendo. Que se busque y que tenga ese detalle, que se haga ese casting, porque ya que vas a grabar en Sydney, venga, va, vamos a contratar a alguien de calidad y que alguien se preste a este tipo de película, me parece bastante curioso, la verdad, y me gusta mucho. Creo que dice mucho del actor y creo que dice mucho de la producción de la película, que se haya cuidado. También es verdad que la película, la directora es la misma guionista. Para mí hay cosas que están muy bien grabadas, hay escenas que me súper encantan. Que tiene unos picados, unos contrapicados con el cielo de fondo increíble. Hay un momento en el que Living Hume está sentado en un banco y el cielito está así entre tonitos rosas, casi morados. Nada, nada extraño, nada grandilocuente, pero lo justo para decir es que este tío está en la mierda, se está haciendo de noche y no sabe dónde meterse y está aquí súper agotado. Y es como que el mismo cielo está con las nubes, está encapotadillo y él está así. Es como que el ambiente de la película refleja un poco el ambiente del personaje, ¿no? Cómo se encuentra el personaje, esas sensaciones, ese humor. Y luego hay otro contrapicado que me encanta, que es el de la prota femenina cuando va a hacer la audición, que está subiendo las escaleras de la ópera de Sydney. Oh, esa también tiene un cielo de nubes que ya no sabes si es algodoncito o no, que también me gusta mucho. Esas son cosas muy difíciles de controlar. Te tienen que quedar bien y tienes que cuadrarlas. Y la verdad que a mí me gusta bastante el recorte de ella en blanco, me parece muy curioso el atuendo que se ha escogido, va perfecta. También te digo que me falta que lleve algo, algo como un puñetero bolso en el que ha echado un teléfono o unas llaves, porque va perfecta con su vestido, sus tacones y su violín, y ya, y sus partituras. Hola, no se sale Es a la calle, a la que calle una sale cargada como una mula, y punto. se me hace raro porque relativamente las madres siempre como que acostumbran a llevar de todo en el bolso, así no anden con sus niños. Es como una costumbre que terminan adquiriendo porque son muy recursivas frente a lo que pueda suceder. Entonces, también es como si fuese de la casa a la esquina. Y ya, de por sí que es que esta actriz de verdad que yo trato de verla con ojos muy objetivos. Pero a mí no me llega, a mí yo no me la creo ni como esposa, ni como madre, ni como vecina, ni como, digamos, la amante del vecino, por decirlo de alguna forma. No sé, yo con ella no he podido, he visto varias producciones, hasta en una película de terror y no me creo que la esté acosando un asesino tampoco en esa película. Yo con ella no puedo, no puedo. Creo que si no es porque el mayor metraje lo tiene Living Hume y está todo el peso de la película en él. No, no estaría entre esas películas que yo adoro porque con ella no he podido y ya no voy a poder, definitivamente. Ni siquiera cuando llora, no me puedo creer como esa tristeza que le da el saber que su esposo se ha matado. No, no, yo definitivamente con ella no, hay muchas cosas que no me cuadran dentro de cómo la arman o arma a ella la personificación de lo que le corresponde. Nos pasa de No me todas transmite formas. nada. Nos pasa con bastantes actrices surcoreanas, ¿eh? Yo tengo que decir que me cuesta mucho más a veces en ellas
ver la emotividad y la expresividad que hay en ellos. Creo que también es una de las cosas que más me gustan del cine coreano, surcoreano, es que los hombres se les permite ser humanos y son muy buenos reflejando emociones, del tipo que sean. Todos. Es que creo que pocas pegas tengo con actores y en cambio sí más con las actrices, porque las actrices son tan rectas a veces, tan cuadriculadas en muchas ocasiones. Coño, si me pasa con Bae Suzy a veces que digo, tío, ¿de verdad? Bae Suzy es otra. Sí. Por favor, ¿por qué? Y me pasa con esta mujer y me pasa también con la de The Legend of the Blue Sea. Que es que hay veces que digo, tío, no me cuadra ni por nada de Dios. Hay veces, luego tiene algunos destellos que dices, va, pero con los hombres no me pasa. Porque tú ves aquí a Lee Byung-hun, que este tío lo habéis visto de traje y parece que puede ir a asesinar al presidente, o sea, el presidente, una de dos. Y lo ves vestido de traje aquí y lo ves echarse a llorar y lo ves lleno de rabia, justo encima de la cama, ya a punto de ahogar a la mujer y de golpe en el suelo. Es otra liga, es otro tipo de emoción. Son mucho más expresivos en ese aspecto y quizá nosotros, no sé si será la forma de ser también que podamos tener en los países en los que vivimos, ¿no? Que somos mucho más expresivos con nuestras manos, con nuestras risas, nuestras facciones. Es otra cosa y quizá eso también me cuesta. Me ha gustado mucho y me pasa igual, y lo voy a decir de nuevo, con esta chica, con An So-hee. An So-hee justo el martes decía que me había gustado mucho más en la segunda temporada de Missing que en la primera porque tiene un poquito más, pero aún así tiene unas facciones también muy poco expresivas. Y aquí se le ve un pelín más, pero tampoco me voy a poner ahora yo a tirar cohetes, porque tampoco están los cohetes para mucho más. Está mejor de muerta, muy creíble de muerta, porque luego es que ni cuando solloza, coño, llora bien, te acaban de matar. Literal. Aunque tú no lo sepas, pero te acaban de matar, literal. Entonces, es como que ni siquiera hay un shock cuando se encuentra con su propio cadáver. No sé, me falta quizá ese tonito, un tonito más. No estoy segura todavía sí. Bien, pero creo que sí. Aquí lo chévere de An So-hee es como la veíamos, bueno, digamos por cronología, primero es ella muerta y después un fantasma que no entiende lo que está pasando y es otro quien le está ayudando como a entender esa situación. Y ya en Missing cambia lo que tiene que hacer su personaje respecto al mismo tema que es la muerte, porque es ella la que de cierta forma está ayudando a los muertos a entender lo que les va a pasar y buscando un tanto de justicia para ellos. Es como en esa dualidad de poder uno como actriz llegar a ser un personaje de diferentes tónicas, eso me parece chévere. Yo leía que cuando está la escena de que ella encuentra el cadáver, ella misma interpretó la escena del cadáver, no tuvieron como tiempo ni recursos para hacer un muñeco y sí le costó muchísimo, ya fue Lee Byung-hun como el que le explicaba, le daba como apoyo porque no veía cómo hacerlo, como que todavía no lo asimilaba y como con él lo pudo sacar un poco adelante, pero sí creo que en las mujeres jóvenes es complicado, como dices, Bae Suzy es otra actriz con la que yo no puedo, Park Shin-hye tampoco puedo con ella, la prota de Save Me, esta chica It's Okay, No Be Okay, tampoco puedo con ella. Hay otras chicas jóvenes que no llegan más. A mí con los actores más de pronto jóvenes, como el chico de The Glory, el que hacía de médico, o el que le dicen monito, tampoco puedo con él. Pero creo que como anota Sebastián, es más como las actrices ya como maduras, que tienen como esa trayectoria de las espaldas, en las que uno puede encontrar más expresividad, y por supuesto las que denominamos por su edad como ayumas o las abuelas, que en ella sí, como las mujeres de Queenmaker, por favor, es que esas mujeres son unos monstruos en pantalla, pero porque tienen acá un peso gigante de todos los personajes que han hecho, entonces tal vez a la vuelta de algunos años, a las más jóvenes les podamos ver esa madurez y esa capacidad de interpretación, pero en algunas situaciones sí no les creemos mucho, y eso es lo que también me gusta del cine coreano, que tal vez, no sé si en los dramas de pronto los encuadriculan un poco más, pero ya los dejan soltarse más dentro del cine, entonces es como la oportunidad de poderlos ver con más expresividad. Yo creo que también a nivel actual hay un encorsetamiento social y una forma de querer ver las cosas o de querer presentarlas de una bolita de cristal, de un castillito de cristal, de un
de un posicionamiento supremo, superior, de se tiene que ser en esta rectitud, de esta forma. Pero, por ejemplo, hay muchas actrices que las vemos así, se comportan así, pero luego tú ves a Ayu y dices, es que esta mujer es como la copa de un pino. Claro, entonces te encuentras con que son mujeres de la misma edad, de la misma generación, pero que son capaces de romper. Entonces, claro, cuando te encuentras con ese tipo de... Porque a la chica de Parásito le pasa igual. La chica de Parásito... Ah, ok, también, exacto, bien. Exacto. Es decir, pero, y no se les ve encorsetadas, no se las ve rectas, no se las ve con un palo que parece que las tienen con un palo pegadica recta y que no se van a mover de ahí. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces, el ver que hay actrices un pelín más jóvenes unas que otras que van creciendo y que crecen de esa manera, por ejemplo, las chicas de Mons, la chica de Mouse, la prota, jovencita también, es genial. Esa muchacha del pelito largo con la que vimos en el Thriller, que también ha ido creciendo bastante, está también muy bien. Quinta Eri, por ejemplo. Otro, que son gente joven, de la misma estructura, y dices, vale, puede que con los años consigan, pero se ve ya de calle y de primer y de base. Eso también. ¿Quién? Sí. ¿Quién despunta? ¿Cómo es de leguas? El riesgo que toman en los personajes, para mí, Kingo es como que también se arriesga a hacer cosas que no están enmarcadas dentro del prototipo del personaje femenino, bonitico, puestecito, que no se salga tanto, pues, de, digamos, de los chiros, como decimos acá, sino que se mantenga dentro de unas líneas de comportamiento, porque así debe comportarse, pero pues es un personaje, al fin y al cabo, como se comporta el personaje, como se comporta la actriz, como persona fuera, eso ya es diferente. Pero creo que si hay actrices que, pese a su juventud y al riesgo que corren, porque pueden correr el riesgo de nunca volver a ser llamadas por la misma forma de trabajar, lo sacan adelante. Porque es que si el ejemplo que anotas con la chica de Parásito, la chica de Glory, el personaje de Glory era brutal. Sí. Esas escenas eran brutales, eran durísimas. Entonces, no cualquiera podría hacer algo así, el zafarse de verse bonita, maquillada, arreglada y perfecta. El tener que interpretar a alguien muy caído y muy llevado a lo más bajo, para alguien que está empezando, pero eso le da la fuerza de decir, pues de aquí en adelante, que no podríamos esperar una actriz como ella. Sí. O los chicos, también tenemos chicos jóvenes, muy aventureros, como que se arriesgan a hacer muchas cosas y estamos como ansiosos de verlos a unos 10 años a ver qué más puede hacer. ¿Serán otro Lee Hyun, otra Baedona? Esos que nos sorprenden con cada personaje que hace. Y estaremos ahí disfrutándoles, que se nota muchísimo. Aún así, hay que decir que esta película se sostiene muy bien para los pocos personajes que tiene, porque al final son los dos nenes chicos, la chica jovencita de Missing, el señor australiano y los dos protagonistas nuestros. Entonces, teniendo en cuenta que es un reparto de 6 personas, como mucho, 7, los personajes que tenemos, si contamos a la señora vecina, que resulta que es un fantasma y nadie lo sabe, que estoy un poco traumatizada, es sorprendente como con tan poquito presupuesto, seguramente con tan poquito personaje, se ha podido crear una película tan buena. Creo que estaba diciendo justo cuando, no sé si me has escuchado, cuando se te ha caído, que es sorprendente ver que esta película es un proyecto que han tenido que escoger ellos. Porque sí, me refiero, este no es un proyecto que da dinero. Esto es una película que te llega, que te gusta el guión y que dices, venga, va, voy a hacerlo, quiero hacerlo. Soy Lee Byung-hyun, quiero esta película porque me permite hacer esto, esto, esto y pasar por aquí. Y porque tiene un giro brutal que nadie se espera. Y así con todos los protagonistas, porque al final, cada uno de los actores que nosotros aquí vemos, la realidad es que son actores tan de peso que esta gente puede decidir qué hacer y qué no hacer con su existencia. Con Hyo-jin, perdón, y Lee Byung-hyun pueden hacer lo que quieran. O no trabajar el resto de su vida si no les gusta, porque tienen suficiente peso como para no ser olvidado de la industria ya. Entonces, claro, eso también dice muchísimo de la confianza que hay en una directora joven, en un buen proyecto, en tener ese tan poquitos recursos que tienes que ayudar a la chiquita joven a hacerse la muerta porque no hay un CGI que hacer ni nada que meter entre medias. Esto es todo casero. Y vamos, sí, que la pala la has cogido tú para cavar el hoyo, que no la has cogido otro. Wikipedia, por ejemplo, anota que solamente fueron 2.4 millones de dólares en recaudo, que la verdad es relativamente bajo
para lo que pueda recargar una película en su propio país, sobre todo tomando en cuenta que Corea quiere mucho a su cine. Es más bien poco, tomando en cuenta que es como la ópera prima de la directora, que es ella misma la guionista, porque después de esto hizo Ana para el 2022, creo que fue el año pasado, y no ha hecho más. Tampoco no ha tenido más trabajos, entonces es como una aventura en muchas cosas y es lo maravilloso de uno ya tener ese peso y ese respaldo por su talento como actor o como actriz de decir, desde ese momento puedo escoger un papel donde haga de árbol en un bosque y si al resto del planeta no le gusta, pero a mí sí, maravilloso, no se me va a caer ni la carrera ni el prestigio, ni me van a dejar de llamar porque ya me conocen y puedo apuntar y de pronto puedo apoyar y darle visibilidad a alguien que está empezando y que tiene una muy buena idea, que tiene un guión muy interesante y tal vez yo como actor o como actriz pueda aportar algo también a ese guión. Entonces, como que es un conjunto de cosas que en algunos momentos tal vez no salga muy bien y uno se pregunta, pero bueno, con semejante reparto que tiene, y nos ha pasado, con semejante reparto, pero la historia pues como que no nos convence. Y acá todo lo contrario, son poquitos, es como todo muy sencillo, pareciera muy artesanal, pero apunta a ser una producción muy bonita, muy interesante, que reflexiona de muchas formas sobre el peso del trabajo, el peso de la familia, las decisiones que tomas como padre o como esposo, esa decisión de él de mandarlos lejos, no por quererlos alejar, sino por darles un tipo de vida mejor, por considerar que el saber inglés, el manejar un idioma extranjero les sea más benéfico, sobre todo a un niño que está creciendo, pero dejar todo eso y poner como una tabla, un muro divisorio entre él y su familia, lo perjudicó enormemente y es al final que se da cuenta, cuando ya todo está mal, porque si él hubiese seguido siendo un hombre exitoso de negocios, tal vez nunca se habría dado cuenta lo mal que habría estado el mantenerse tan alejado de su familia, el quiebre que le estaba dando a su matrimonio, la soledad que estaba generando en su esposa y hasta de pronto esa figura que se estaba perdiendo en su hijo, aunque a mí me pareció supremamente tierno y se me aguaron los ojos cuando el niño estaba haciendo la tarea de palabras con K y pone el nombre del papá. Ay, no, por favor. O sea, son detalles como tan sencillos, pero que enternecen o, no sé, le rompen a uno el corazoncito de una forma. Sí, porque es que lo piensas y dices, ¿a qué padre de familia se le ocurre mandar a su familia afuera? Pero es que lo vemos tanto en la serie y lo vemos tanto en las películas que ya no nos extraña. A mí al menos no me extraña. Es algo bastante normal para gente pudiente el mandar a sus seres queridos a estudiar o a vivir a su señora esposa y a sus niños fuera, porque es lo más normal. Es que lo hemos visto en cientos de películas y en cientos de tramas ya. Entonces, claro, tú lo piensas y dices, vale, tiene que ser algo, es algo cultural. No te extraña que estén allí y luego no te extraña que la mujer rehaga su vida. Pues claro que no te extraña. Hay cosas que no te extrañan porque son lógicas y caen por su propio peso, ¿no? Porque al final la distancia y de esa forma y con un abandono total de llamarte una vez cada 7 años, pues vamos a ver, claro que sí. Pero es que tampoco nos extraña la forma en la que se deja vendido por completo al trabajador, a los clientes, las estafas piramidales, ese tipo de cosas las vemos con tanta frecuencia que tampoco nos extraña. Y en cuántas ocasiones no hemos visto, por ejemplo, en Stranger había uno de los casos que había casos de engaños de phishing y demás, y la sociedad estaba desprotegida por completo, por completo. Hay unos vacíos legales, unos lagunones tremendos en Corea, que mira que no conocemos tampoco la legalidad suya como para estar y poder decir, pero por lo poco que hemos podido ver, es chunguísimo el sistema como está y lo desprotegida que está la gente de a pie. Entonces, aquí lo vemos en la chica. Estamos hablando de cómo se posiciona. Y hay un quiebro de guión que me encanta, que es, me he fiado porque son coreanos. Es decir, cuando uno está expatriado, cuando uno se encuentra fuera de su hogar, la idea de comunidad fuera es una idea vinculante, una idea de protección. Y eso es lo que esta chica pone en relieve al escribir este guión. Es una chica joven confiando en compatriotas. Y cómo hay esa maldad, ese abuso por parte de esas personas que deberían de protegerte, de acogerte en un lugar nuevo.
y de ese abuso, ¿no? Sistemático que hacen y que ejercen de una gran cantidad de, se entiende, de personajes y de la gente de la misma nacionalidad justo antes. Entonces es bastante curioso también, como tú dices, las perlitas que va dejando, porque esa es una de ellas, que una chica joven esté durante 2 años de sol a sol esclavizada, entre comillas, esclavizada en Australia en vez de ganándose la vida en su país, porque si esta chica es que podía ser cualquier temporero de España que se va a recoger vid a Francia, cereza, fresa, kiwi, lo que me apure. Que eso pasa muchísimo todavía. Así que hay mucha temporalidad en el campo, hay mucho temporero, mucho jornalero. Y cómo se, incluso en busca de un mundo mejor, ¿no? Esos surcoreanos que van en busca de, o para ganar X, para poder volver a su país y empezar una nueva vida, que lo ahorran todo, lo pierden todo. Eso también está ahí de fondo. La película tiene sus muchas cositas, ¿eh? Por no mencionar el affair extramarital, que eso es otra ya aparte. Hay muchas denuncias porque cuando la chica joven le comentaba al personaje Lee Byung-hun lo que había sido este cambio, la diferencia de cambiar los dólares australianos en una casa a cambiarlos directamente con ellos, obviamente a él se le notaba en la mirada la malicia que le da el ser adulto y el haber estado como metido en el mundo de los negocios, de saber que de eso, bueno, no dan tanto. Entonces yo lo pensaba, era como latinoamericana. Si estando fuera de mi país confiaría más en los extranjeros o en los nacionales compatriotas que me encontrara allá. No sé si por el tipo de sociedad en el que vivo, por la malicia con la que uno se tiene que criar, pero creo que es como dependiendo también del país de donde provengas, tú manejas esa naturalidad y esa confianza de diferente forma. Entonces, obviamente allí la chica confiaba en otros chicos porque eran coreanos y ya se sentía sola en un país extranjero, pero uno como extranjero, como alguien latino, como que lo ve de diferente forma el que ella sea tan, tan confiada de lo que le pueda pasar, así sea con otros chicos coreanos, porque al fin y al cabo son jóvenes. Y en los dramas vemos como esa puntualidad de denuncias, de que siempre acá tienen este aspecto como un poco de muchachos de calle. Pero en los dramas vemos como gente muy bien vestida, muy trajeada, muy puestecita y que habla muy bien, pues van convenciendo y van engañando a los adultos, que era lo que vemos, por ejemplo, en uno de los casos de Taxi Driver, como estos cantantes, que era como cantante de trot, que la música que le gusta a la gente de más edad en Corea, llegaba a los pueblos y engañaban a los abuelos para sacarles tarjetas y el dinero y todo lo demás. Entonces no siempre tiene que verse como un delincuente, sino es la forma de llevar a la gente a las estafas y demás. Creo que es como denuncia, ¿no? Creo que va siendo también la guionista y directora una pauta de denuncia de diferentes cosas de lo que siente puede pasar. Y esto en Corea de las estafas se está viendo así, o sea, solamente este drama de Koi, que se centra específicamente en las estafas piramidales y como que explica desde adentro cómo funcionan, y no, miércoles, y la gente sigue cayendo y sigue cayendo y expande cada día. Sigue cayendo porque hay un aprovecharse de la necesidad y la creencia de que el mundo es bueno, de que si yo no lo haría, porque alguien más lo haría, ¿no? Porque es lo que tú dices, que se aprende a sobrevivir. Dependiendo también de la zona y del sitio en el que te hayas criado, de tus circunstancias vitales, pero a esta joven, por ejemplo, no se espera nada de lo que le ocurre, es ingenua a más no poder. Entonces, claro, está jugando también con eso y la película pues lo marca y lo remarca. A mí me ha encantado el no esperármela, me ha encantado la fotografía, pero más que la fotografía, el montaje de la cámara. Creo que tiene unos encuadres de cámara muy chulos. Hay una parte, un momento en el que está en la escalera, cómo sube la escalera y cómo baja la escalera. Esos encuadres me han gustado mucho, son súper difíciles siempre y me ha gustado mucho cómo lo ha solucionado. Luego el toque del perrete es súper gracioso y es como muy dinámico, ¿no? Y aporta vida, aporta una frescura al conjunto. Y luego, y esto ya es una cosa que yo tengo ya que me ha venido luego a la cabeza y he dicho, tengo yo que preguntarlo. ¿Cómo cojones, y me perdona ahí el francés, arregla un fantasma una puerta? Porque ya empieza a pensar casi el australiano y no se le está dando crédito a la criatura por eso. Porque hay cosas que... ¿Por qué? Claro, porque la puerta rota es lo que nos permite que él pase a la casa.
esa puerta abierta, porque no traspasa paredes en ningún momento, es como que tiene que haber X cosas, pero luego la puerta está arreglada. Entonces, yo qué sé. Hay cosas que no tengo yo mucho sentido. Y esa cosa es la única que me ha fallado. Luego, pero me ha fallado después. Claro, obviamente me ha fallado después cuando yo no sabía que ese hombre estaba vivo. El que lo vea el niño. Eso todavía te lo compro. Porque el niño está ahí a punto de morirse de una pancreatitis y está ahí que la va a palpar. Está ahí. Porque la sensibilidad de los niños es diferente. Ellos todavía son muy inocentes de lo que nosotros ya como adultos y trajeados y ya desbaratados en la vida percibimos. Entonces creo que el que se pueda comunicar con el niño en el hospital me parece más plausible, y por eso la escena al final cuando están en la casa y él se acuesta al lado de su hijo y le dice, es que yo todo lo que quiero es que tú seas feliz cada día, me parece preciosísima, porque es tan sencilla, es él acostado al lado del niño. Pero claro, aquí como que en este mundo de los fantasmas, como nadie tiene una enciclopedia escrita con lo que es cierto o con lo que no, pueden jugar de todo. O sea, yo ahorita estoy viendo un drama japonés donde el chico es fantasma y tiene otro amigo fantasma, y el amigo fantasma ya es un experto y hace volar las cosas. El chico fantasma protagonista hasta ahora está aprendiendo a hacer volar las cosas, así que de ahí para adelante. Lo que tú quieras. Lo que quieras poner. Lo que tú quieras escribir. Hemos venido a jugar y nosotros somos gente que las reglas las tiramos por el balcón. No importa, que puede hacer lo que quiera. Me encanta, la verdad es que me encanta la película. Tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Esperaba, no sé por qué, claro, al ver las fotografías, esto es lo típico. Ver las fotografías de portada de lo que sea, yo no había leído nada, pero claro, Living Hume en traje. Este señor es como poco asesino a sueldo. Digo, venga, va, perfecto. Esto está de puta madre. Ha escogido Johanna una película que me voy a poner. Empieza el drama en familia y digo, pues Jaime, sí, es un drama familiar. Va un poquito lento. Va un poquito lento. Marta pero pensó que iba más por la línea de Taxi Driver, pero fue más por la línea de Missing. Sí, sí, total y absoluto. A mí me gusta el thriller y me gustan los asesinatos, pero es que no importa lo que haga. Sí, sí. No, pero me ha encantado porque me ha sorprendido muchísimo. Y es lo que decía, hacía tanto tiempo, que es que como hemos visto tanto, que hay veces que ya es que lo ves venir. Y otras veces que simplemente es que son burdos, a más no poder y lo ves venir, aunque no hayas visto nada. Pero muchas veces hemos visto tanto que dices, va, si es que ya, hostia, que no hacía falta. Encantada, me he quedado encantada, de verdad. A Single Rider me la apunto como una película muy gratamente sorprendente. Living Hume está impresionante, está enorme. La pantalla es él, todo el rato, no te cansas ni un segundo de verlo. Da igual que estés de espalda, da igual que estés subiendo al autobús, da igual que estés sentado en el banco, da lo mismo. El perro es súper gracioso, el niño lo hace muy bien, la mamá podía mejorar, pero el señor australiano está de lujo. Entonces, ¿qué más queremos? Sí, sí. A pesar de que está en inglés y hay muchos diálogos, es fácil de entender, la verdad es fácilmente comprensible. Creo que con entender la primera parte sobre los negocios de él y la bancarrota es suficiente para entender de ahí en adelante lo que sucede, porque la explicación está al final. Sí. Entonces lo podemos ver a él en pantalla una hora andando, yendo y viniendo por Australia. Y está perfecto, pero ya al final, y la escena al final caminando él con el perrito como compañero de viaje, es suficiente. Creo que es una mejor compañía que para Living Hume que Chichi. Sí. Y listo. Y ese cierre hacia el acantilado, como llegué al final del camino, para mí es una metáfora de llegué al final del camino, este es mi final, y toda la apertura a las rocas, al mar, como desde el cielo, preciosísimo, preciosísima esa imagen. Yo solamente supera esa imagen, Orgullo y Prejuicio acantilados, pero porque es que una tira para su casa y ya está, y barre. Entonces, yo todo lo que sea acantilado me parece correcto. Como buena romántica empedernida a nivel lector. Todo lo que sea acantilado me parece correcto, entonces esa escena me ha encantado. Es que tiene un par de escenas muy bonitas, muy bien tratadas, es delicada. No tenemos queja ninguna, familia. A Single Rider 2017, Living Hume en todo su esplendor. Espero que esta directora le siga dando oportunidades y siga escribiendo películas. Pero yo creo que va a ser de películas calmaditas. Porque Ana también tiene esos toques sociales, tiene esos toques dramáticos, pero solo con un personaje muy centrado. Y creo que puede ser interesante ver también qué es lo siguiente que va a hacer. Y bueno, la película de la semana que viene es otro peliculón, como La Copa un Pino. 10 años, no. 20 años más antigua, que es Happy Together,
De 1997, entonces tengo muchísimas ganas de verla porque yo aún oh, no la he visto. Oh, no la he visto. Y tengo Johnny se va a morir. A morir. Tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla. Y tenemos Individual Circumstances y The Eighth Sense para el martes, que son dos BL pequeñitos, corticos, para disfrutar. Y a la semana siguiente ya sabéis que nos hemos ido a Queen Maker en vez de a Oasis. Y Oasis ya la haremos en algún momento del espacio-tiempo. No va a ser pronto. Así que no tengan prisa por verla. Sí, Happy Together. Yo también le tengo muchas ganas porque es una película como chino-hongkonesa. Está Leslie Cheung, está Tony Leung, que me fascina. Está Wong Kar-wai dirigiendo. Y vamos a traer una película por fin de Wong Kar-wai que me encanta. Y es un tema también, vamos a ver dos dramas de BL, de relación entre hombres, pero adolescentes, más jóvenes, ya en Happy Together, son dos hombres adultos con una relación más compleja, más fuerte, más dramática, pero una preciosidad de, bueno, Wong Kar-wai para la fotografía y los colores, master. Pues ya sabéis que para la semana ya tenemos deberes, hoy hemos cumplido con Living Hume, próximamente más Living Hume, porque en esta casa nunca nos cansamos de lo bueno. Y me dice Yuki, hayas visto o no hayas visto Happy Together, hayas visto o no hayas visto Single Rider, los deberes se repiten y se repiten con gusto, así que ya saben que más y mejor el martes que viene. Bienvenidos a De la Mala. Buenas noches, descansen, gracias por estar ahí, chao. Thank you.